Partido complicadísimo el que tenía el Barcelona hoy en Mestalla. Sabemos que el Valencia es un equipo muy complicado en su casa. Si bien es cierto que el Valencia últimamente no es el mejor Valencia de los últimos tiempos, está claro que el Barcelona necesitaba una victoria como la de hoy. Una victoria que se viene fraguando desde hace mucho tiempo en Liga. El Barcelona fue capaz de hacerle 2 goles al Real Madrid y perdimos por 3-2. Fue capaz de hacerle 2 goles al Athletic de Bilbao y perdimos por 3-2. Incluso fuimos capaces de hacerle 2 goles al Español y no ganamos el partido empatando a 2. Es la tercera victoria del Barça en los últimos 4 partidos. Recordaros que de estos últimos 4 partidos hemos jugado 3 partidos fuera de casa y el partido que jugamos contra el Atlético de Madrid en casa. En la primera ronda del campeonato jugamos 12 partidos y no ganamos ni un solo partido fuera de casa. El Barcelona viene jugando desde hace tiempo bastante mejor. Sin ser hoy el mejor partido de la historia del fútbol, el Barcelona hoy ha demostrado que jugando bien y trabajando bien el equipo, un equipo al que Xavi está dotando de mucha personalidad, podemos hacerlo muchísimo mejor. El Barcelona ha hecho un partido muy muy completo, es cierto que en fases defensivas hemos padecido, pero es normal. Cuando el Barcelona se ha puesto 0-3, con una jugada, con un gol milimétrico que parecía fuera de juego, hemos tenido que verlo varias veces, hemos sido bastante superior. El Valencia no tenía otra opción que atacarle al Barcelona. El Barcelona lleva mucho tiempo fraguando esto. El Barcelona hizo un muy buen partido contra el Nápoles el otro día. Nos jugábamos la vida, un Barcelona que depende de quedar entre los 4 primeros para poder ir a la Champions League y un Barcelona que va a echar el resto el próximo jueves, no tengo ninguna duda, contra el Nápoles en su casa. Si jugando como jugamos contra el Nápoles y jugando como hemos jugado hoy y jugando como hemos jugado los últimos partidos, no tengo ninguna duda de que quedaremos entre los 4 primeros y de que pasaremos de ronda en la Europa League. Mientras estoy grabando este vídeo está jugando el Betis, iba ganando cuando lo he dejado por 2-1, el Mallorca sabemos que sus números fuera de casa son bastante malos, de verdad no creo que el Betis se deje puntos hoy, un Betis que lo va a poner muy difícil, igual que el Sevilla, un Sevilla que ha empatado a 1 hoy, el Madrid ya vimos el partido que hizo, los goles que hizo, nos lo van a poner muy difícil para quedar entre los 4 primeros, nadie dice que vaya a ser fácil, el Barcelona con un partido menos que el Atlético Madrid sigue por delante de él. Va a ser bastante difícil pelear los puestos de arriba. De hecho, si tuviéramos más tiempo, no tengo ninguna duda de que el Barcelona podría optar a la Liga. Pero con las jornadas que quedan es imposible. Yo tengo ganas de ver este Barça, tengo mucho hype de ver este Barcelona la próxima temporada con mejores refuerzos y con un buen entrenador y un buen cuerpo técnico como lo que tenemos actualmente. El Barcelona ha sido mucho mejor que el Valencia hoy y como digo, no era un partido fácil. Un partido fácil para nada sabiendo que venimos de un desgaste tremendo el jueves pasado contra el Nápoles. Como seguiremos con un desgaste tremendo el próximo jueves contra el Nápoles en el partido de vuelta y recordaros que tenemos que ir a casa del Athletic de Bilbao, un partido que nos lo van a poner muy difícil. Sin duda alguna este Barcelona va a ser un equipo muy correoso, va a ser un equipo muy difícil de ganar. Había marcado 2 goles a Aubameyang y un golazo Pedri que al final el acta se lo ha dado a Aubameyang. Hoy Aubameyang ha hecho un hat-trick. Yo la verdad que lo de este muchacho me parece increíble. Un jugador que ha sacrificado mucho por venir al Barça. Un jugador que hemos tenido suerte que estuviera declarado en rebeldía con su club. Y un jugador que le va a venir muy muy bien al Barcelona. He visto que hay mucha gente metiéndole bastante bastante tralla a Ferran Torres. Un jugador que ha trabajado muchísimo. Ferran Torres sin pelota es uno de los jugadores que más trabaja del Barça. Y sin ninguna duda el jugador más importante del Barcelona esta temporada es Pedri. Pedri todo lo que hace lo hace bien. Ya hemos oído a Xavi en rueda de prensa decir que actualmente su posición es el mejor del mundo. Yo soy de los que piensan que si Pedri tuviera gol sería el mejor jugador del mundo. Es un jugador que aporta muchísimo. Está claro que hay jugadores muy importantes en el fútbol actual, pero un jugador como Pedri, si encima llega de segunda línea, con la capacidad que tiene de desbordar, la capacidad de pase interior, el uno contra uno que tiene, sería un jugador increíble. Un jugador que para los próximos años le va a venir genial al Barcelona. ¿Y qué me decís del partido de Gavi? Gavi hoy ha hecho un partidazo. Es que este tipo no da una pelota por perdida. Es un jugador que le viene al Barcelona perfecto, le viene como ni al dedo. Ya sabéis que utilizo mucho esta presión, pero es que es verdad. Es un jugador que no para de trabajar, no para de bregar. Si bien es cierto que muchas veces llega tarde, pero es normal. Tiene 17 años. Y después hemos cambiado a un Frankie de Jong, que también ha estado bastante bien. Sigo que pensando que es un jugador que puede dar muchísimo más de lo que le está dando al Barça. Pero es que sale un jugador como Nico, que lo hace igual o mejor. El Barcelona está teniendo mucha suerte y esta suerte no es al azar, no es una suerte no buscada, es una suerte trabajada, una suerte que hacemos trabajando la cantera y fichando jugadores como Pedri cuando nadie da un duro por él y apostamos fuerte por el jugador. Estamos esperando también a un jugador como Ansu Fati, que esperemos que vuelva contra el Madrid o si no contra el Sevilla, un jugador que puede ser muy importante para el final de temporada. ¿Y qué podemos decir de este equipo? Pues que es un equipo que está mejorando mucho, está mejorando táctica, técnica y sobre todo, y lo más importante, físicamente. Actualmente, fijaros el partido de Jordi Alba. Jordi Alba cuando estaba tan mal físicamente, lo hemos dicho por activa y por pasiva, que es un jugador que al Barcelona ya le sobraba. Es un jugador veterano y que el Barcelona debería cambiarlo. Pero fijaros el partido que ha hecho hoy. Hoy ha sido bastante mejor de lo que ha sido Gaya.
Un Gaya que, por cierto, ha tenido la mala lesión de los isquios. Ya hemos hablado mucho de las lesiones de los isquios. Viene de estar lesionado esta semana. Ha entrado por circunstancias. Yo creo que en otras circunstancias Gaya no hubiera jugado hoy y ha vuelto a salir lesionado. Lo que os puedo decir es que este Barcelona, con tiempo y bien trabajado, me gustaría ver cuál es su tope, cuál es su prime. El Barcelona es un equipo que está mucho mejor trabajado ahora que cuando estaba Koeman. Koeman tenía ciertas virtudes, las tenía. Sacaba jugadores como si no pasara nada. De hecho, todos sabemos la llamada que le hizo a Luis Suárez, por la que Luis Suárez, cuando lo marcó en la ida, hizo el gestito del teléfono. Sin embargo, Luis Suárez en la vuelta pidió perdón. Normal, porque Luis Suárez es uno de los nuestros. Y Koeman ahí estuvo muy desacertado, como en la mayoría de las cosas que hizo. Un Koeman que llamó a Luis Suárez por teléfono para comunicárselo. No tuvo los memoles de llamarlo, citarlo, ¿vale? Y decírselo a la cara, que es como se hacen las cosas. Hay que decir las cosas a la cara. Cuando no quieres a un jugador, se lo tienes que decir a la cara. Llamarle por teléfono no es una buena opción. Pero quitándolo del tema de Koeman, ahora estamos con Xavi. Y con Xavi podemos ver que el equipo está trabajado. Está trabajado en todos los aspectos. Es un equipo que sufre mucho menos en los partidos. Es un equipo que trabaja mucho. Y a poco que dejemos de encajar goles, porque como veis la defensa la tenemos cogida con pinzas también. Hoy no estaba un Dani Alves, que estará el próximo partido. No estaba un jugador como Piqué. Y cuando el Barcelona recupere efectivos, claramente tenemos muchas más opciones de meternos entre los cuatro primeros. Ya os he dicho que no va a ser fácil, pero tampoco va a ser fácil que nadie saque al Barça de los cuatro primeros puestos de la Champions League. El Barcelona necesita hacerlo mejor que el Atlético Madrid. Esta debe ser la meta del Barcelona en la Liga. Conseguir hacerlo mejor que el Atlético Madrid, el cual estamos empatados en puntos, llevan peor dinámica que nosotros y tenemos un partido menos. Un partido menos que tenemos que jugar contra el Rayo Vallecano, que esta es otra, que no sabemos cuándo vamos a jugar el partido. No veas la organización de la federación. La federación de aquí, la que organiza los partidos, es un auténtico desastre. Pero como os digo, a poco que el Barcelona lo haga bien, recupere efectivos, estamos en una dinámica muy, muy ganadora y creo que no tendremos problemas para conseguir meternos entre los cuatro primeros y conseguir hacerlo lo mejor posible en la Europa League. Una Europa League que sabemos que Xavi no va a descartar, porque la Europa League te da acceso a estar en el bombo 1 siempre que la ganes, a estar en el bombo 1 de la Champions para la próxima temporada, te da acceso claramente a la Champions y te da acceso a jugar la Supercopa de Europa la próxima temporada. Y esto el Barcelona no lo quiere perder. Ahora mismo podemos hacer algo que antes no podíamos. Antes el equipo estaba cogido con pinzas, apenas teníamos delanteros, jugaba un Memphis Depay con 8 goles, que por cierto ha sido muy criticado, jugaba en banda derecha con Ilias y banda izquierda con Adbe, dos jugadores de 17, 18 años y un jugador que acaba de llegar al primer equipo y dos debutantes en primera división. O sea, era increíble y aún así Depay hizo 8 goles, un Memphis Depay que también se va a recuperar dentro de poco, y ahora mismo Xavi tiene muchos efectivos, puede hacer rotaciones. A poco que recuperemos la defensa, con lo que tenemos en el centro del campo y lo que hay arriba, se pueden hacer rotaciones claramente. Hoy, por ejemplo, no ha jugado un jugador como Adama, que jugará los próximos partidos, y en cuanto se recupere Depay, seguro que van a haber rotaciones y va a poder jugar. Vamos a ver muchas variantes en la zona de arriba, en la zona de ataque del Barça. El Barcelona actualmente tiene mucho mejor equipo, mucho, mucho mejor equipo. Simplemente hay que tener paciencia, paciencia. En el fútbol sé que es difícil y que vivimos de los resultados y que los entrenadores viven de los resultados, pero cuando alguien intentó traer a Xavi la primera vez, sabía a por lo que apostaba. Y Xavi va a trabajar con el Barça, va a trabajar con el cuerpo técnico y sobre todo va a trabajar la preparación física, que la preparación física es básica en cualquier equipo de élite. Y el Barcelona actualmente ha mejorado mucho su preparación con respecto al Barça de Koeman. ¿Sabéis que tenemos el sorteo de esta camiseta? Solo tenéis que estar suscritos al canal y suscritos a Twitter. Es muy, muy fácil. Gracias por los 14.000 suscriptores, perdón. Hemos subido a 14.000 suscriptores en apenas unos meses. Si el día 31 estábamos celebrando los 4.000 suscriptores, hoy que estamos a día 20, en un mes y 20 días hemos subido 10.000 suscriptores. Muchas, muchas gracias. Me alegra que os guste el contenido. Gracias por el apoyo que le dais a los directos de las 2 de la tarde, a los que le dais a las 9 de la noche los directos también. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!